Con las altas temperaturas que se han presentado en el país, muchas veces quisiéramos que solo existiera la noche, y aunque suene imposible, pero en algunas zonas cercanas al Polo Norte sí sucede. A 320 millas sobre el Círculo Polar Ártico, se encuentra Utqiagvik en Alaska, una ciudad ubicada al norte de Estados Unidos, donde este domingo inició el periodo de oscuridad constante de 65 días. Te puede interesar. Video: migrante rechazó frijoles y ahora pide perdón a los mexicanos en la ciudad, anteriormente llamada Barrow. Sus cerca de 4.000 residentes vieron solo una hora con 4 minutos la luz solar el pasado domingo. Esto se debe al fenómeno denominado la noche polar, pues se llama así porque el sol no llega a superar el horizonte. Otros lugares donde se experimenta la noche polar es Svalbard, Noruega, el archipiélago donde hay más osos polares que personas. Entérate. Video: ¿por qué fregados me estás grabando? Alejandro Fernández arremete contra reportera a partir del domingo, luego de la puesta de sol a las 13:44, hora local. Los ciudadanos no volverán a ver el sol hasta el próximo 23 de enero de 2019 a las 13:04 horas de la tarde. Utqiagvik se encuentra a 320 millas sobre el Círculo Polar Ártico, al norte de la cual todas las latitudes experimentan una parte de la noche polar.